Gabriel Soto no deja de atacar a su exesposa Geraldine Bazán y esta vez sí que se voló la barda con lo que le mandó a decir. Bienvenidos a otra cápsula más de Shows. Desde que se supo sobre la separación entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán, las indirectas y los malos entendidos están a la orden del día. Y peor aún, cuando Geraldine publicó un video donde cuenta cómo fue todo el proceso de la infidelidad de su esposo. Y cuando por fin se afirmó el divorcio, se dijo que Gabriel le había dejado la casa, el chofer y todo lo que tenían a Geraldine, para que las niñas estuvieran cómodas y tranquilas. Pero ahora, tal parece que Gabriel tiene ciertas incomodidades. Resulta que Geraldine publicó una fotografía en la que aparece abrazando a su hija más pequeña y en la descripción dijo que estaba fuera del país por unas semanas, pero que revisando el celular se encontró con esta fotografía y dijo que estaba haciendo un gran sacrificio al estar lejos de sus hijas por estos días. Y aunque no son muchos, siempre es duro. Pero Gabriel Soto no se quiso quedar callado y llamó mucho la atención lo que le contestó a Geraldine. ¿Cómo sacrificio si la elección de trabajar es tuya? Porque necesidad ninguna, ya que yo pago todo para ellas y para ti. Y los comentarios por parte de los seguidores no se hicieron esperar. Por una parte, atacaron a Geraldine diciendo que solo quiere llamar la atención y hacer ver a sus fans que está sufriendo. Pero muchos otros han opinado que está bien que ella trabaje en lo que le gusta, pues no va a depender de lo que Gabriel quiera darle, sino que ella debe construir su propia trayectoria. Lo cierto es que, aunque Gabriel y Geraldine digan que llevan una buena relación por sus hijas, este tipo de mensajes hacen ver que la comunicación realmente no es tan buena. ¿Y tú, qué piensas sobre el comentario que hizo Gabriel Soto? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y si te gustó esta nota, regálanos un like. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún show de los famosos. ¡Hasta la próxima!